Creo que si te gusta el fútbol ya sabes quién es, así que me ahorraré su biografía. El mítico portero colombiano sorprendería al anunciar en el año 2007 que regresaría del retiro para jugar con los Guaros Fútbol Club, equipo recién ascendido a la Primera División de Venezuela. El conjunto larense lo contrataría con la intención de formar un buen equipo adquiriendo a jugadores que pudiesen aportar recorrido y experiencia a un equipo inexperimentado. El guardameta colombiano no la pasaría del todo bien, ya que los años de inactividad le pasarían factura y no se adaptaría de la manera esperada, cometiendo diferentes errores, aunque aún así tendría una que otra buena actuación. El club haría una buena temporada, pero por problemas económicos este tendría que deshacerse de varios jugadores para reducir costos, y Guita se marcharía a Colombia para jugar con los Leones FC. Dato curioso. En el año 2009, a pesar de sus intentos por subsistir, Guaros terminaría desapareciendo. Juan Carlos Letelier fue un imponente delantero chileno que pertenecería a una de las grandes generaciones doradas de Chile, llegando a vestir la roja en 57 ocasiones, marcando un total de 18 tantos entre 1979 y 1989. Siendo además uno de los máximos goleadores de su selección, defendería la camiseta de distintos equipos como Santiago Wanderers, Internacional de Porto Alegre de Brasil, Cruz Azul de México, entre otros. En 1993, llegaría como una de las grandes incorporaciones del Caracas Fútbol Club para afrontar su primera Copa Libertadores. Vestiría la camiseta del Caracas durante 21 partidos, anotando en 8 oportunidades. También siendo el primer jugador del Caracas en anotar en competición internacional por la Libertadores. Solo jugaría durante una temporada, pero quedaría en la historia del club con sus grandes actuaciones. Julio César Valdivieso, también conocido como el Emperador, formó parte de una de las generaciones más destacadas de Bolivia, siendo considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de Bolivia, junto con Marco Antonio Echeverri y Erwin Sánchez. En la temporada 2005-2006, en los últimos años de su carrera, luego de haber incursionado en distintos equipos del mundo, llegaría al Caracas Fútbol Club. Tan solo jugaría esa temporada, aunque tendría muy buenas actuaciones con el equipo capitalino durante su paso. Adolfo Valencia Mosquera, mejor conocido como Adolfo el Tren Valencia, es uno de los míticos jugadores que perteneció a la generación dorada de la selección colombiana en la década de los 90, participando en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En su carrera pasaría por clubes como Independiente Santa Fe, Atlético de Madrid y el Bayern Múnich. En los últimos años de su carrera, ya por el año 2003, tuvo un corto paso por el Unión Atlético Maracaibo, jugando la cantidad de 7 partidos y marcando un total de 4 goles en su paso por el conjunto maracabino. Pedro Pablo León, o mejor conocido como Pedro el Perico León, fue un potente delantero peruano, dueño de una habilidad poco común. Es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de Perú, y así lo demuestran sus estadísticas. En los últimos años de su carrera, decidiría venir a Venezuela para jugar con el Deportivo Galicia. Curiosamente, este sería su segundo equipo fuera de su país natal. Rápidamente este se haría un puesto en el club paragüeño, con el cual jugaría durante 2 temporadas, jugando la cantidad de 33 partidos y marcando un total de 16 goles. Además, este ganaría la Copa Venezuela con el Galicia. Jugaría con el club hasta su retiro como profesional. Jair Ventura, mejor conocido como Jairzinho. Fue uno de los integrantes de una de las mejores delanteras que se han visto en la historia del fútbol. Sucedió a Garrincha tanto en el Botafogo como en la selección brasileña, ganando con esta la Copa Mundial de 1970 junto a Pelé. Siendo considerado como uno de los mejores jugadores brasileños de la historia. Luego de ser campeón de la Copa Libertadores con el Cruzeiro en 1976, este decide aventurarse, llegando en el año 1977 a Venezuela para jugar con el Portuguesa Fútbol Club, siendo posiblemente el fichaje con más cartel mediático que se ha realizado en la historia del fútbol venezolano. Curiosamente, este llegaría por una cantidad cercana a los 900.000 bolívares de la época, más un carro último modelo y un departamento de lujo.
Aunque solo jugaría una temporada, ese año terminaría siendo el máximo goleador con 19 tantos, además por solo añadir el conjunto aurinegro, llegaría a semifinales de la Copa Libertadores. Un dato curioso sería que en el Mundial de 1998 realizado en Francia, este estuvo frente a las pantallas del canal venezolano RCTV, como narrador y comentarista al lado del famoso locutor deportivo venezolano, Lázaro Papaito Candal. Este es un caso muy curioso, pero no podía dejarlo fuera. Delfín Benítez Cáceres, mejor conocido como El Machetero, fue un imponente goleador paraguayo el cual dejaría su huella en clubes como Libertad de Paraguay, Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda. Es considerado un histórico de Boca, al ser el máximo goleador extranjero del club xeneize con un registro de 115 tantos, entre 1932 y 1939. Además de ser uno de los mejores futbolistas paraguayos de la historia, al retirarse, con 42 años sobre la espalda y casi 20 de profesión, vino a Venezuela para dirigir a La Salle, equipo donde hasta se atrevió a jugar unos cuantos partidos. También dirigió al Club Deportivo Español, siendo campeón con este en 1959. Además en Venezuela tendría a su quinto hijo. El 8 de enero del año 2004, a sus 93 años este fallecería en Caracas. La historia del fútbol venezolano es mucho más larga de lo que algunos creen, mayormente este desconocimiento se da por cosas que ya he mencionado anteriormente en otros vídeos, como la poca importancia que una gran parte de la población venezolana le dio a este deporte en su momento. Aunque bueno, para resumir se podría decir que antes el fútbol en Venezuela se veía desde una perspectiva diferente, pero esto no quiere decir que fuera menos relevante. De hecho se podría decir que durante un buen tiempo la liga venezolana era como la MLS de Sudamérica, teniendo una buena economía y estabilidad que llamaba la atención de muchos jugadores, que la llegaban a ver como un excelente destino para culminar bien su carrera.